tenemos un tema importantísimo dentro de la serie. We have a really special message within this series. Empezamos una serie que le pusimos de título Legacy. We titled this series Legacy. Y este tema es uno de los temas clásicos de Ecclesia. And this topic is one of the classics of Ecclesia. Esto es como el ABC de los pilares de entrenamiento de esta casa. This is like our ABCs in our training. Y es porque mientras hablábamos hace dos semanas de autoridad, sentí que era importante que la iglesia escuche esto. And as we talked about authority a couple of weeks ago, I felt that it was important for us to speak about this. Así que yo estoy seguro de que Dios te va a hablar. I know God will speak to you. Y que Él te ha traído porque Él tiene algo para ti. And I know He brought you because He's got something for you. Y creo que tenemos que vivir al nivel de esa responsabilidad. And we have to live at the level of that responsibility. De creer que podemos levantar un legado que glorifique a Dios. To believe that we can leave a legacy to glorify God. ¿Cuántos declaran que van a dejar un legado honroso que glorifique a Dios? Leave behind an honorable legacy that glorifies God. Por eso Salmo 145:4 dice que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos. That's why Psalms 145:4 says. Y es tremendo porque eso nos responsabiliza a cada uno. That gives us a lot of responsibility. Creo que hay personas que se recuestan en lo que las otras personas en el pasado han hecho. There are a lot of people that rely on what others have done in the past. Y es como una excusa para no hacer algo que realmente sea determinante para las próximas And generaciones. It's like an excuse not to do something important towards the next generations. Creo que en ti está el poder para transformar vidas. I believe that within you is the power to change lives. Para producir cambios generacionales. To bring generational changes. Por eso te felicito por haber llegado. That's why I encourage you and I am glad that you Este es el gran comienzo de lo que Dios quiere hacer en tu vida. This is the beginning of the great things God wants to do in your life. Lo puedes recibir, dale un aplauso fuerte a nuestro Dios. Come on, praise God. Entonces, el título de enseñanza de hoy es autoridad, orden y bendición. So the title of the message is authority, order and blessing. ¿Cuál es el título? What's the title? Authority, order and blessing. Vamos al libro de Mateo capítulo 4 versículo 17. Book of Matthew chapter 4 7. Y la Biblia dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Este versículo es importantísimo. This verse is really important. Porque es el momento en donde Cristo viene a este mundo dirigido por el Padre. It's the moment where Christ comes into the world led by the Father. A establecer también un legado para la humanidad. To establish a legacy for humanity. Y él encuentra algo en este mundo que le lleva a decir esto. He finds something within the world that makes him say this. Él encuentra algo en la humanidad que lo anima a hacer una declaración como esta. He finds something within humanity that encourages him to make this declaration. Y él dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. He says, repent for the kingdom of heaven is near. Pero es que hay mucha gente que piensa que arrepentimiento es como sentirse mal por algo. A lot of people believe that repenting is just to feeling guilty. Pero en realidad en el original arrepentimiento no tiene que ver con sentirse mal con algo. But in the original, it doesn't really have to do with guilt. Tiene que ver con un cambio de mentalidad. It has to do with a change of mindset. Tiene que ver con cambiar la dirección de tu vida de una dirección a otra totalmente diferente. It has to do with turning the direction of your life from one direction to the opposite. Y Jesús une este concepto también con el reino. And Jesus unifies this concept with the kingdom. Diga conmigo, el reino. Say with me, the kingdom. Porque dice, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Because he says, repent for the kingdom of heaven is near. Entonces une nuestro cambio de manera de pensar unifies our way of thinking con la conciencia de que hay un reino. With the reality of a kingdom. Y esta palabra reino viene del original Basilea. And this word kingdom comes from the original word of Basilea. Digan todo Basilea. Say with me, Basilea. No dije Basilón, dije Basilea, por si acaso, just in case. Oh my God. Y significa un gobierno de realeza. And it means a government of royalty. Un gobierno monárquico. A monarchy. Totalmente diferente a la democracia. Completely different from democracy. O sea, en otras palabras, no es un gobierno del pueblo para el pueblo. It's not a government of the people for the people. Es un gobierno donde hay un rey sobre todas las cosas. It's a government where there is a king above all things. Y él está diciendo, Jesús dice, and Jesus is saying, cambien su forma de pensar, change your way of thinking, cambien la dirección de la vida que están teniendo, change the direction of your life, a una dirección totalmente diferente, to the opposite direction, porque la Basilea de Dios, because of Basilea of God, el gobierno de Dios, the government of God, donde él es el rey de todo, where he's king of everything, está entre ustedes y acercado, is amongst you, is near you.
¿Qué encontró Jesús para hacer una declaración tan tremenda? To make such a declaration. Y yo sé que Dios no va a hablar en este día potentemente. I know God is going to speak to us. O sea, ¿qué vio Jesús? What did Jesus see? ¿Qué vio en las familias? What did he see in families? Porque esta palabra, escucha, es para ahora. Because this word is for now. Diga fuerte, esta palabra es para ahora. Say with me, this word is for now. Dile de al lado, te la puedes llevar a la casa hoy. So someone, you can bring this word home with you. No estamos hablando de historia. El jardín de Edén tenía el orden de Dios. The Garden of Eden had the order of God. Y eso significaba que dentro de ese jardín estaba el gobierno de Dios. And that meant that the government within that garden was the government of God. Los principios de Dios. The principles of God. Las dinámicas de Dios. The dynamics of God. Los protocolos de Dios. The protocols of God. Las convicciones de Dios. The convictions of God. Era un lugar gobernado por Dios. Was a place governed by God. Él es rey, estaba su constitución dentro de eso. His king and his constitution was within that place. Entonces cuando él prepara el lugar, so when he prepares a place, entonces ahí sí dice, voy a colocar al hombre aquí. Then he says, well, then I'm going to place men here. La pregunta es por qué colocó, por qué preparó así el lugar antes de ponerlo. The question is why did he prepare the place? Sin orden, la vida de Dios no se iba a manifestar. Because he knew that without order, the life of God wouldn't bring birth forth. ¿Por qué? Porque solo el orden y el gobierno de Dios. Because only the order and the government of God pueden producir la vida de Dios. Can bring the life of God. Si en otras palabras, so in other words, cuando tú ves la vida de Dios en alguien, una familia, when you see the life of God in someone, in a family, oye, no es que están de suerte. It's not that they're just lucky. Oye, la pegaron. They made it. Como una lotería espiritual. Like a spiritual lottery. No. Es porque ellos están bajo la basilea de Dios. No, it's because they are under the basilea of God. Y están ligados a los principios de Dios. They are linked to the principles of God. Y por causa de eso, entonces, están viendo frutos. And because of that, you see the fruits. Dígale algo. A alguien dile, se te nota, so someone, se te está viendo. I can see it in you. I can see it in you. ¿Por qué también lo tuvo que hacer eso? Primero ordenar. Why did he have to bring order first? Porque Dios quería extender esa vida a toda la creación. Because God wanted to extend that life to all creation. Y como hay un principio que dice que todo se reproduce según su género. And because there's a principle that says that everything is reproduced after its kind. Él quería asegurarse que el gobierno de Dios se reproduzca en la tierra. He wanted to make sure that the government of God reproduced across the que earth. Se extienda por medio de Adán. That it be extended through Adam. Porque si hubiese dejado que esté el desorden, se reproduce él. Because if he left disorder, disorder was going to be reproduced. Por eso yo declaro que Dios te va a usar de manera poderosa. That's why I declare God will use you powerfully. Dile al lado, recibe lo que te están diciendo en el nombre de Jesús. Tell someone, receive what you're being told. Dios te va a usar de manera poderosa. God will use you powerfully. Porque aquí hay personas que han abrazado el gobierno de Dios. Because there are people here that have embraced the government of God. Han abrazado el orden de Dios. The order of God. Y ese orden de Dios. And that order of God produce algo. Bring something. Lo segundo, bendición. The second thing, blessing. Digo, amigo, bendición. Say with me, blessing. ¿Cuánto anhelan ser bendecidos? How many of you desire to be blessed? ¿Te das cuenta que siempre hay más aplausos cuando uno habla de bendición? Don't you realize that there are more claps when we speak about blessings? Porque uno siempre quiere la bendición. Because we all want blessings. Pero no quiere el orden. But we don't want order. Dígale a alguien, se está calentando la silla, tranquilo, tell no te someone, preocupes. Your chair is getting hot. Y es que la bendición is that the blessing es el fruto de abrazar la basilea de Dios. Is the fruit of embracing the basilea of God. No es un acto de suerte. It's not a random act. Es que alguien abrazó el gobierno de Dios. That someone embraced the government of God. Alguien le dio lugar a Dios en su familia. Someone gave God a place within their families. Alguien le dio el lugar a Dios en su matrimonio. Someone gave God a place in their marriage. Alguien hizo a Dios el Dios de sus generaciones. Someone made God the God of their generations. Y es irremediable. And it's irredeemable. Que venga la bendición. There's no way that blessing cannot come to you. Diga conmigo, va a venir la bendición. Say with me, blessings are going to come. Y no te confundas. And don't get it mixed up. Hay gente que oye bendición y solo ve carros y casas. There are people that hear blessings and they see cars y and homes. Cuentas de banco llenas de billetes, diga and amen. Bank accounts full of money. Say amen. Qué bueno que no dijeron amén. I'm glad you didn't say amen. Pero yo defino bendición. But I defined blessing. Con una vida que cumple el propósito del Padre. With a life that fulfills the purpose of the Father. Una vida que tiene todo lo que el Padre asignó para esa vida y para sus generaciones. That has everything the Father assigned to his generation. Den un aplauso. It's a blessing fuerte. To live in that way.
Por eso Génesis 1:28 dice, that's why Genesis 1:28 says, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Tremendo. O sea, ¿qué, qué pasó? In other words, what took place? Dios trae orden. God brings order. La basilea de Dios. The basilea of God. El gobierno de Dios. The government of God. Y entonces coloca a Adán. And then he places Adam. En ese lugar. In that place. Y cuando ya está ahí, lo bendice. And when he's there, he blesses him. Dígale a alguien, viene la bendición para tu casa. Tell someone, blessing is coming to your home. Pero escúchame, la bendición, la bendición incluía algo. But the blessing included something. Fructificación y multiplicación. To be fruitful and to multiply. ¿Y qué le estaba dando al hombre? And what was he giving man? Esa bendición le daba la capacidad de producir vida. That blessing gave him the ability to produce life. Diga conmigo, fructificación. Say with me, to be fruitful. Es la capacidad de producir vida. Is to have the ability to bring forth ¿Sabías life. ¿Sabías que tú tienes en Cristo el poder para producir vida en cualquier lugar donde hay muerte? Did you know that in Christ you have the power to bring life where there is death? Pon alguien que está bajo la basilea de Dios. Bring someone under the basilea of God. A cualquier lugar de muerte o desierto y créeme, va a empezar a florecer. In any place of desert or death, and believe me, it will flourish. No importa cuán profundo sea el hueco. Doesn't matter how deep the hole. No importa cuán terrible sea la situación. Doesn't matter how terrible things are. Donde está el gobierno de Dios. Where the government of God is. Se produce la vida. Life is produced. Prepárate para que tus generaciones reciban. Get ready for your generations to receive. Una inusual, an unusual blessing. Pero también multiplicación. But also multiplication. Y es la capacidad de llevar todo de menos a más. And the ability to bring things from less to more. ¿Cuántos creen que Dios nos ha dado el poder de llevar las cosas de How menos a más? How many of you believe that God gave us the power to bring things from de less to more? De llevar las cosas de escasez a productividad. From scarcity to productivity. De escasez a abundancia. From scarcity to abundance. Escúchame, esto no es una falacia. Listen, this is not a fallacy. Esto es una realidad. This is a reality. Bajo el gobierno de Dios. Under the government of God. Tú tienes la capacidad de que algo sea llevado de menos a más. You have the ability to bring something from less to more. Viene un tiempo en donde la escasez va a ser transformada en bendición y productividad. The time is coming where scarcity will become productivity and blessing. ¿Por qué? Why? Porque estás bajo el gobierno de Dios. Because you're under the government of estás God. Bajo el orden de Dios. You're within the order of God. Entonces, ¿qué pasó después? So what took place after? Dile al lado, quédate conmigo, no te pierdas. Dile, so, pila. Tell the person next to you, stay with me, stay with me. Entonces, ¿qué Dios puso primero? So what did God Antes put de poner first? A Adán en el huerto, ¿qué puso? Muy bien, gracias, excelente. Un aplauso para ella, están pilosas. Muy bien, muy bien. ¿Qué puso? What did he put? Orden. Order. Y después de que colocó el orden, ¿qué? After the order, what did he do? ¿Qué hizo? Los bendijo. He blessed them with what? Con dos cosas. With two things. Fructificación y multiplicación. Fruitfulness and multiplication. Escucha. Y ahora que ya estaban bendecidos, now that they were blessed, Dios les da algo. God gives them something else. Génesis 1:28. Genesis 1:28, the second part. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar y ahí sigue. Lee la primera parte. Fill the earth and govern it. Over the fish in the sea, rest. ¿Qué le da? What does he give them? Autoridad. Authority. Establece su gobierno. He establishes his government. Los bendice. He blesses them. Y les da autoridad. And he gives them authority. ¿Y autoridad para qué? And authority for what? Para proteger el orden. To protect the order. Para que no se pierda la bendición. So they wouldn't lose the blessings. La autoridad le es dada al hombre. Authority is given to man. Para guardar el orden de to Dios. To protect the order. Para que el gobierno de Dios no se vaya. So the government of God wouldn't leave. Somos administradores del gobierno de Dios en nuestras generaciones. We are called to administer the resources of God. Yo quiero declarar in our generations. Que tú te vuelves un guardián. I want to declare that you become a guardian of your generations. No se olviden de Dios nunca jamás. So your generations never forget Reciba about God. Eso. Receive that. Le dio autoridad. He gives them authority. Para que guarde el orden. To protect the order. Para que no pierdan la bendición. So they wouldn't lose the blessings. Pero aquí pasó algo terrible. But something terrible happened here. Viste, por eso el niño llora, porque hubo un conflicto. That's why the baby's crying, because there was a conflict. Se dio algo terrible. Something terrible took place.
El hombre desobedece. Man disobeys. Mejor dicho, el bendecido de Adán desobedeció. In other words, that blessed Adam disobeys. Y es que Dios le coloca en el huerto. Is that God places him in the garden? Y le dice, mira, yo, tú puedes comer de todos los árboles. He tells him, you can eat from any tree, pero any tú fruit, no puedes tocar de este de aquí. Or you can't touch this desde one here. Del conocimiento del bien y del mal. Of the knowledge of good and evil. ¿Por qué? Why? Porque Dios le había dado la responsabilidad a Adán. Because God gave Adam the responsibility de que extienda su vida por toda la humanidad. To extend his life throughout humanity. Y escucha, y como él no había estado, Adán no había estado en el comienzo. And because Adam was not at the beginning, cuando Dios estableció el orden, when God established the order, ahora el hombre tenía que depender de Dios. Now man had to depend on God. Y buscarlo a él para tomar buenas decisiones. And seek God. Puedes comer de todo menos de ese árbol. And he tells him, you can eat from any tree. ¿Por qué lo hizo? Why did he do that? Para que dependa de Dios. To make him dependent pero también, on God. Para que no se olvide de algo. He would never forget this. Que el hombre no es Dios. That man is not God. Que solo es el administrador de lo que Dios le dejó. He's just an administrator of the things of God. Para que cuando pase por el jardín. So that when he walks through the garden. Y agarre todo. And he grabs things. Mire el arbolito y diga. He looks at the tree and says. Yo soy administrador. I'm just an administrator. Yo no soy Dios. I'm not God. No puedo dejar que este asunto se me lleve a la cabeza. I can't let this thing go to my head. Yo dependo de Dios. I depend on God. Mi familia depende my de Dios. My family depends on God. Mi matrimonio depende my marriage de Dios. Depends on God. La iglesia depende my de church Dios. Depends on mi God. Futuro depende my de future Dios. Depends on mis God. Hijos dependen my de children Dios. Depends on God. Todo lo que tengo en mi mano depende everything de I have in my hands depend on God. Pero dice la Biblia que Satanás tentó a la mujer. But the Bible says that Satan tempted the woman. Fue confundida. She was confused. Y le dijo, o sea que te dijeron que no comas. And he told her, so they told you that you shouldn't eat from that tree. Y como en buen latino, yo creo que le dijo algo como. And like a good Hispanic, I think he said something like. Comadre, olvídate ese asunto. My sister, forget about it. Lo que él no quiere. What he doesn't want you. Es que ustedes no lleguen a ser como él. To be is to be like him. Y que tengan la capacidad de decidir por ustedes mismos. And to have the ability to choose for yourself. Comadre, estás grandecita para decidir por ti mismo. My sister, you're old enough to make your own decisions. ¿Cómo es eso de buscar a Dios para todo? What are you talking about of seeking God for every decision? Y por causa de eso. And because of that. Primero. They ate. Desobedecieron. They disobeyed. Y cuando desobedecieron, and when they disobeyed, se separaron de Dios. They were separated from escúchame, God. Se separaron de listen, Dios. They were separated from God. Del que había inventado el orden. The one who invented order. Entraron en rebeldía. They enter into rebellion. Porque en el corazón dijeron, because within their hearts they said, no queremos que tú seas nuestro Dios desde we don't want you to be our God from queremos now on. Tomar nuestras propias we decisiones. Want to make our own decisions. Ya no te necesito. We don't need you. Entraron en rebeldía. They enter into rebellion. Y como Dios había inventado el orden y no el hombre, because God came up with order and porque, not man. Porque pregunta, cuando Dios estableció el orden, ¿dónde estaba Adán? Because question, when God brought order, where was Adam? No había sido creado. He was not created yet. Él no sabía cómo era la estructura de gobierno de Dios. He didn't know the structure of God's government. Ahora se queda el hombre rebelde. So now we have man in rebellion. Y cambia la autoridad de Dios por la autoridad del hombre. And changes the authority of God for the authority of man. Diga conmigo, ay, 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 ay. Say with me, ay, ay, ay. ¿Tú te imaginas una autoridad? Can you imagine an authority que cambie la autoridad del gobierno de Dios? That changes the authority and government of God. Entonces, ¿qué pasó? So what happened? Y honestamente, teológicamente, and honestly, in theologies, lo que pasó es que el hombre le entregó la autoridad al enemigo, a Satanás. What men really did gave Satan the authority. Por eso cuando Satanás está en la tentación con Jesús. That's why when Satan tempted Jesus. Dice los reinos de este mundo que me han sido entregado a mí. The kingdoms of the world that have been given to me. Te los voy a dar a ti. I'm going to give them to you. El hombre se lo entregó a Satanás. The man gave them to Satan. Lo veo con cara de asustado en este día. You look scared. Entonces, ¿qué pasa? So what happened? El hombre se queda como autoridad. Man stays with the authority. Ya no sabía cuál era el orden de Dios. He no longer knew about the order of God. Y todo entró
del orden al desorden. And everything went from order to disorder. Y ese desorden llevó a que lo que era bendición ahora sea maldición. And that disorder turned everything, every blessing into curse. ¿Están conmigo? Are you with me? ¿Seguro? Sure. Por eso los matrimonios muchas veces no caminan. That's why marriages don't work many times. Porque tienen una autoridad. Because they have an authority que no quiere el orden de Dios, that does not want the order of God, pero si quiere la bendición de Dios. But they do want the blessing of God. Dígale al lado, no te vistas que no vas. Dígale, por favor. Tell the person next to you, don't get ready, you're not going. Dele un aplauso a nuestro Dios. Come on, praise God. Por eso la Biblia dice, that's why the Bible says, que Dios confronta al hombre y le dice, God confronts man and tells maldita him, maldita será la tierra por tu causa. The land will be cursed because of you. Pregunta, ¿quién maldijo la tierra? Question, who cursed the ground? No, no fue Dios, fue el hombre. It wasn't God, it was man. Él está diciendo por lo que acabas de hacer. He's saying because of what you just did. Has llevado a la tierra maldición. You took the ground, the land into curse. Por eso no hay estructura en este mundo. That's why there's no structure in this world. Sea familia, iglesia, whether it's a family, a church, que separada de Dios pueda funcionar. Separated from God could work. Te conviene la basilidad de Dios. You need the basilidad of God. El gobierno de Dios. The government of God. A tus hijos les conviene eso. Your children need it. Entonces, escucha. So ¿se acuerdan que al inicio les dije? Remember when I told you in the beginning que Jesús había dicho, arrepiéntanse. That Jesus said, repent. Que el reino de los cielos se that acercado. The kingdom of heaven is near. Y les dije, ¿qué vio Jesús? And I told you, what did Jesus que le see? Llevó a decir semejante declaración. That led him to make such a declaration. ¿Vio eso? He saw that. Un orden que ahora era desorden. An order that was turned into disorder. Una bendición que ahora es maldición. A blessing that was turned into curse. Y la autoridad de él que ahora es la autoridad del hombre. And the authority of God that became the authority of man. Y ahí llega él. And he comes there. Por eso dice la Biblia que él es el segundo Adán. Un aplauso para Jesús, por favor. That's why the Bible says he's the second Adam. Y dice, yo vengo a resolver este lío. And he said, I've come to resolve this conflict. Y él cambia la ecuación. And he changes the equation. Y dice, voy a establecer autoridad. And he says, I'm going to establish authority. Para que vuelva el orden. So that the order can el gobierno de return. Mi padre. The government of my father. Y para que la bendición llene la tierra y and la humanidad so that nuevamente. Blessing fills the earth and humanity once again. Es un llamado de Jesús. It's a call from Jesus. Él dice, cambien su forma de change pensar. Your way of thinking. Piensen diferente de lo que están think pensando. Differently of what you're thinking now. Cambien la dirección de su camino. Change totalmente the direction of your path completely. Dejen de ser sus propios dioses. Stop being your own gods. ¿Quieren el gobierno de Dios? Do you want the government of God? Entonces vendrá la bendición de Dios. And then you'll have the blessing por of eso God. Yo creo que la bendición te va a perseguir a ti y tú no a ella. That's why I believe blessings will follow you and you won't follow the blessings. Porque hay gente que dice, no. Because some people say, well, ¿qué hay que hacer para ser bendecido? What do I need to do to be blessed? Lo que está buscando la bendición. He's just looking for the blessing. Como aquella chica una vez que dice, pastor, tengo un noviecito. Like this girl that once told me, pastor, I have this boyfriend. No, que no quiere nada al inicio. You know that he doesn't really want anything with pero God. Pero me quiere a mí. But he loves me. Y que dice, no, es que no, yo no quiero nada contigo. And he said to her, well, I don't ella le dice, no, nada, nada, nada. She tells him, well, I don't really want anything dice, with you. Pero mi amor, es que yo te amo. She says, but sweetie, I love you. Es que tengo que hacer. What do I have to do? Y ella le dice, bueno, ve a la iglesia. Well, she says, well, then start going to church. Lo que sea. Whatever. Por tu amor. For your love. Y de ahí, no, ¿y qué más? ¿Y qué más? And what else? What else? Tiene que recibir a Cristo. Well, you have to accept Jesus. Oh, claro, ahora mismo. Of course, right ¿qué now. ¿Qué hago? ¿Qué digo? What ¿qué do bailo? I say? What do I do? Lo que quiere la chica. He just wants a girl. No te vistas que no vas. Don't get dressed, you're not going. La bendición es un fruto. The blessing is a fruit. Automático. Automatic. Que te persigue. That follows you. Cuando estás bajo el gobierno y la basilea de Dios. When you're under the basilea and government of God. Come on, praise God. Es como un clamor de
Cristo, it's like a cry of Jesus. Vuelvan al gobierno del Padre. Come back to the government of the Father. Vuelvan a beber de la bendición que el Padre tiene para sus drink hijos. Once again from the blessing of the Father. Abracen for his children. Gobierno, los principios embrace de la palabra. The government, the principles of the word. ¿Se ha visto cómo está el mundo ahora? Have you seen the world today? Líderes que tienen autoridad. Leaders that have authority. Pero que rechazan el orden y el gobierno de Dios. But that reject the order and the government of God. ¿Cuál es el fruto? What's the fruit? Entonces te voy a dar dos ecuaciones que son imposibles de que sucedan. So I'll give you two equations that are impossible to work. Diga conmigo, estas ecuaciones. Say with me, these equations. No te oigo, no te oigo. Diga, estas ecuaciones. These equations. Es imposible que suceda. Are impossible to take to happen. ¿Está conmigo? Are you with me? Vamos a poner la primera ecuación. Primera ecuación imposible. The first impossible equation. Una vida donde está la autoridad de Dios. A life with the authority of God. Bajo el gobierno de Dios. Under the government of God. Y que eso de maldición. And that yields curse. Dígale, eso no va a pasar nunca. Say with me, that will never happen. Una familia que le da lugar a Dios. A family that gives God his place. Una familia que vive bajo los principios y ordenanzas de Dios. A family that lives under the principles of God. Irremediablemente va a estar en la bendición de Dios. Irredeemable will be in the blessings of God. Vienen tiempos donde hay alineamiento en tu vida. A time is coming of alignment for your life. Vienen tiempos donde tú vas a ver el amor de Dios. A time is coming where you'll see the love of God. Porque Dios tu Padre te quiere bendecir. Because your Father wants to bless you. Él quiere sanar tu familia. He wants to heal your family. Quiere sanar tu matrimonio. He wants to heal your marriage. Quiere que dejes un legado correcto. He wants you to leave the right legacy. Quiere que dejes una herencia correcta. He wants you to leave the right inheritance. Pero para eso necesita el gobierno de Dios. But for that you need the government of God. La basilea de the basilea of God. Quiero declarar que esta bendición se extenderá a tu I want to declare this blessing will extend to your generations. That your children and your grandchildren will see the things of God. Aunque yo declaro que dejarás una gran herencia, dígame amén, por because favor. Even though you leave behind a great no, inheritance, no deja tus hijos pelados también este mundo, please. So please don't leave your kids broke in the world. Va a dejar una buena herencia. You're going to leave a great inheritance. Pero sobre todo vas a dejar el mayor de los legados. But above all, you'll leave the greatest of legacies. Generaciones bajo la basilea. Generations Dios. Under the basilea of God. Under the order bajo of God. La autoridad under Dios. The authority of God. Tus generaciones your generations perseguidas por las bendiciones de Dios. Will be followed ¿lo by recibe? The blessings of God. Receive that. Por favor. Entonces, pon de nuevo la primera ecuación, mijo. So bring back the first equation. Eso no está bien. So that doesn't work. Porque si estás bajo la autoridad de Dios y el orden de Dios va a haber bendición. If you're under the authority and order of God, you'll be blessed. No importa en qué estación está ese matrimonio. It doesn't matter in what season that marriage is. Pastor, es que tú no sabes. That pastor, you have no idea. So, tú no sabes. You have no idea. Estamos tan mal. We are so bad. Solo necesitas un poquito del gobierno de Dios. You just need a little bit of the government of God. Me acuerdo un día Pastor David contó una anécdota. I remember Pastor David one time shared the story. I remember this. Y es que él estaba poniendo en su patio los ladrillos. He was putting bricks in his backyard. Y le habían dicho que tiene que sacar todas las raíces de la tierra. And they told him that he had to take out all the roots on the ground. Pero todas. But all of them. Se y eso fue cada he was just digging and taking out. Y él dice, y yo me maté sacando eso. And he said, I killed myself the y whole cuando, day trying to take out all the roots. Colocaron los ladrillos. And then when I was done, I started placing, laying the bricks. Y él cuenta que después de como un mes, and he says that within a month, empezaron a salir raicitas. Little roots started coming out. Y él dice, pero eso. And he says, what's this? Llama a uno encargado de ese sí un jardinero. So he calls a gardener, a real gardener. Le dice, mira, yo tengo un problema aquí. And he says, listen, I have a real huge porque problem yo here. Hice todo el procedimiento. Because I did the entire process. Tú no sabes cuántas raíces yo saqué. You have no idea how many roots I dug out. Y volvieron a salir. And they came back. Dentro de los pequeños espacios entre ladrillos. Between the cracks, they started coming out. Y él dice, le dicen. Y tú pusiste el plástico negro debajo de los ladrillos.
The guy tells him, did you place a black plastic underneath the bricks? ¿Cuál plástico negro? What plastic are you talking about? He says, no. Perdiste el año. No, he no, says, no. No, 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 man. You messed Tú up. Tenías que haber colocado plástico negro you should debajo. Have placed a black plastic dice, underneath ¿pero the por bricks. Qué? But why? Y le dice, escucha. Because. Esto es tan potente lo de la luz. This is so powerful. The light is so powerful. Que si solo penetra un poquito de luz por los mínimos. That if just a little glimpse or ray of light through the cracks, entre ladrillo y ladrillo, through the cracks of the bricks, irremediablemente va a empezar a crecer. The consequence is that you'll have roots porque growing. Nadie va a parar la potencia y el poder de la luz en la tierra. Because no one can stop the power of the light on the ground. Mi familia está tapada de pecado. My family is covered in sin. Hay ladrillos de maldición. There are bricks of curse. Hay ladrillos de enfermedad. Bricks of disease. Hay ladrillos de abandono. Bricks of disappointment. Hay ladrillos de miseria. Of misery. Hay ladrillos de confusión y mentira. Bricks of lies and confusion. Solamente un poquito de luz del reino de los cielos. Just a little bit of light. Que brote la bendición que el Padre tiene. Just a little bit of light of the kingdom will bring forth the blessings of the Father. Dile a Dalao, se te están viendo las ramitas. Dile. Tell someone, I see the roots within you. ¿Tú sabías que tú no necesitas todo un mensaje para ser transformado por Dios? Did you know that you don't need an entire message to be changed by God? ¿Tú sabías que solo una palabra de Dios puede transformar tu vida? Did you know that just siempre? One word from God can change your life? Un rayito de luz a tu corazón. A ray of light to your heart. Y va a romper todo temor, toda mentira, todo abandono, todo terror. Will break any lie, fear, abandonment, terror. Toda maldición generacional. Any generational curse. Toda depresión, any ansiedad. Any depression, anxiety. Todo espíritu de muerte, de any abandono. Any spirit of death and abandonment. Solo necesita la basilea de Dios que alumbra el corazón de los hijos. You just need the basilea of God to shine on the hearts of the children. Y la segunda ecuación. And the second equation. Que es imposible. Dígalo mío, imposible. Impossible. Diga, it would be impossible. No te oigo, diga imposible. I don't hear you, impossible. Póngame la segunda emoción, por favor. La segunda ecuación. Ah, esta es. Muy bien. Que fue más rápido de lo que yo pensé. Oh, it was quicker than I thought. Autoridad del hombre. Man's authority. Desorden. Disorder. Y bendición. And blessing. No, pastor, es que yo estoy orando para adelgazar. No, pastor, I'm praying to lose weight. Sigue orando. Keep praying. Es más, mientras comes, sigue orando. As a matter of fact, as you eat, keep praying. That's not going to happen. No va a suceder. No, no va a pasar. It's not going to happen. ¿Por qué? ¿Cuántos creen que al ser templo del Espíritu Santo? How many believe that by us being the temple of the Holy Spirit, somos portadores de propósitos de Dios, we bear purposes of God, que se desarrollan en la extensión de nuestra vida, that develop throughout our lives. Tócale a alguien y dile 100 años para ti, dile 100 tell años, someone 100 años. 100 years for you. Pero para que eso se cumpla necesitas salud. But for that to happen you need health. ¿Sí o no? Right or wrong? Yo quiero vivir 100 años. I want to live 100 years. Y no dejar en esta tierra nada que no se haya cumplido. Not leave anything undone on the earth. Pero para eso necesito salud. But for that I need health. Pero para tener salud tengo que comer bien. But to have health I need to eat right. Porque puedo orar todo el día. Because I could pray the whole day. Si no entro en el orden. But if I don't go in within the order. No veré la bendición. I won't see the blessing. Toda la gente quiere. So people want. Estar lejos de Dios. Be far from God. Ser su propio Dios. Be their own God. Vivir fuera del gobierno de live Dios. Live outside the government of God. Y recibir bendición. And receive blessings. Ah, no así cualquiera. Ah, anyone can do that. Eso es imposible. That's impossible. Entonces Cristo dice, la banda puede ir subiendo. Jesus said,
arrepiéntanse. Repent. Porque la basilea de Dios. Because the government of God, the basilea, se ha acercado. Has come near. Me acuerdo una Navidad con mi familia. Hicimos unas hallacas. ¿A cuánto le gustan las hallacas aquí en venezolano? One Christmas, my family decided to cook hallacas. Mira, y te quiero contar, food. Quiero contar de verdad. Ese año nos fue súper bien. And I want to tell you, that year we did really well. Yo estaba como sacando pecho, tú sabes, así. I was really proud. Y vimos un montón de videos en YouTube. And we saw a whole bunch of videos on YouTube. ¿Cuánto cocinan a veces con YouTube? How many of you cook with YouTube? Tremendas hallacas. Incredible hallacas. Deliciosa. Delicious. Jugosa. Juicy. La masa perfecta. The perfect dough. Y bueno, la pasamos chévere. And we had a great time. Creo que pasaron después como unos tres años. But then 3 years later. Y decidimos como volver a replicar la victoria. We wanted to replicate the victory. Pero con un antecedente. But with a precedent. Que yo no sé por qué precedent. A todos los que estábamos haciendo. I don't know why all of us that were cooking. Asumimos que ya éramos maestros de hallaca. We just assumed that we were experts. Y decidimos nunca ver un video. And we chose not to even watch another video. Cero videos. No videos. Cero receta. No recipes. Eso fue como diciendo, déjame tú a ver. Like, just watch me, let me do it. Y empezamos, ¿no? So we started, right? Y agarramos un pollo. And we grabbed this chicken. Pero así como de ese, ¿cómo se llama? What do you call that? Como mechado. Like stringed. Sin sazón. Without flavor. Without seasoning. Se cocinado en agua. It was just cooked in water. Pelada. Plain. Así despellejado el pobre. We skinned the chicken. Entonces los vegetales. So the vegetables. Sin nada, sin sazón. Without seasoning. Y pusimos ahí. Just throw them there. Una bola de masa. A huge chunk of dough. Y por alguna razón asumimos. And for some reason we assumed. Que cuando se ponía eso dentro del agua, that when you place that within the water, algo sucedía sobrenatural. Something supernatural happened. Y Dios sazonaba las hallacas. And then God will season the hallacas. Producía jugo. Produced juices for that chicken. Caldo. Juices. Sazonaba los vegetales. He would season the veggies. Le colocaba salsita al huevito. He would put the sauce on the egg. Y llegó el momento de la prueba, ¿no? And the moment of truth came, right? Estábamos orgullosos de nosotros mismos. So we were proud of ourselves. Vamos a comer nuestro producto final. We're going to eat our final product. Wow. Wow. La masa estaba terrible. The dough was terrible. Arenosa. Grainy. Y habíamos puesto tanta masa. And we used so much dough. Era como un ladrillo, de verdad. That it was really like a brick, for real. Entonces dijimos, no, tranquilos muchachos. So we said, guys, don't worry. Un poquito demasiado masa, pero bien, o sea. A little too much dough, but you know, you'll get better. Entonces tuvimos que cavar. So we had to dig. Hasta llegar al centro. Until we got to the center. Donde estaba el pollito. Where the little chicken was. Dijimos, muchachos, tranquilos, ahora que prueben el pollo. But guys, don't worry, now that you try that chicken, you'll see. Agarramos el pollo, pran. So we tried the chicken. En la boca. We tasted it. Y adivina a qué sabía. And guess what it tasted like. A nada. Like nothing. Las peores hallacas de la historia. The worst hallaca in history. Asumimos. We assumed. Que solito se iba a hacer todo. That by itself everything como was si estaríamos licuando ingredientes incorrectos, like if we just took the wrong ingredients, podridos, rotten, corruptos, corrupted, y que mezclarlos iba a dar un shake delicioso and de fruta. Just by mixing them we'll have this delicious shake. No va a pasar. No, it's not going to happen. Y Cristo dice, and Jesus said, vuelvan a la Basilea. Come back to Basilea. Al gobierno de mi padre. To the government of my father. Dejen que ese gobierno llegue a sus familias. Let the government reach your family. Permitan que ese gobierno llegue a sus matrimonios. Let the government reach your marriage. Permitan que aquellos propósitos del padre lleguen a sus hijos. Let the purposes of the father reach your children. Porque de esa forma él va a poder bendecir sus generaciones. Because therefore, for he'll bless your generations. Van a poder dejar un legado. You'll leave a legacy que lo glorifique a él. That glorifies him. Quiero declarar,
I want to declare que vienen tiempos, that times are coming, en donde tu vida va a tener ingredientes que glorifiquen a Dios. Where your life will have the ingredients that glorify God. Solo por una razón. For one reason. Porque decides abrazar. Because you chose to embrace the government. Y es recibir la autoridad de Dios. And it's to receive the authority of God. Por eso Pablo dijo, that's why Paul said, ya no vivo yo. It's no longer me. Cristo vive en mí. Christ lives in me. Como diciendo, yo daño todo. I say, I do everything. Este matrimonio en mis manos se destroza. This marriage with my hands is destroyed. Esta iglesia en mis manos la destrozo. This church in my hands is destroyed. Pablo dijo, olvídate, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Paul said, no longer I live, but Christ lives in me. Pero también dijo Jesús. He also said, Jesus. No quiero hacer mi voluntad. I don't want to do my own will, sino la tuya. But your will. Renuncio a lo mío. I renounce to my will. Porque quiero tus planes. Because I want your plans. Quiero lo que tú quieres. I want what you want. Y entonces la Biblia dice. So the Bible says. Y estas bendiciones. These blessings. Seguirán a los que creen. Will follow the ones that believe. Por eso el gobierno de Dios trae paz. That's why the government of God brings peace. Darle el gobierno de Dios no es volverse pastor. To go into the government of God is not to become a pastor. Dígale a alguien. Tell someone. Dígale por favor, así. Just like that, tell them. Porque hay gente que escucha eso y dice, me quieren. Some people listen to that and they say, well, they want to turn me into. Me quieren agarrar. They want to take me. Me van a raptar lo de la iglesia. They're going to take me to church and capture me. No, si supieras que lo que Dios quiere es bendecir tu vida. If you just realize that God just wants to bless your life. Él quiere que se acabe la pobreza, el dolor, la enfermedad, la infidelidad. He wants to end poverty, misery, infidelity, la depresión, hurt, depression, que puedas ver el gozo y la alegría que el plan de Dios incluye. That you can experience the joy that the plan of God includes for you. Pero parece que somos tan soberbios a veces. Sometimes we are so stubborn. No, la iglesia es para los religiosos. Well, church is for the religious. ¿Quién dijo que esto tiene que ver con religión? Who said that this had to do with religion? Yo salgo de aquí. I'm leaving this place. A conectar mi vida diaria con Dios. To connect my daily life Porque with God. Porque lo necesito no solo para ser pastor. Because I need him not just to be a pastor. Esa es una de las responsabilidades. That's just que tengo. One of the responsibilities I have. Pero yo tengo que ser papá. But I have to be a dad. Porque mi hijo. Si tiene hambre no me dice, lánzame un buen versículo, padre. Because when my kids are hungry, they don't tell me, give me a great verse, father. Lánzame medium rare. Like a medium rare Una palabra verse. Palabra de esas proféticas que llene mi estómago. Prophetic word to fill my belly. Yo salgo de aquí y me va a decir, queremos comida, una buena yaca, una buena carne. After queremos descansar, place, queremos un futuro, queremos alegría, queremos. I want a good meal, I want an ayacas, I want a rest, I want a good future. Y yo no lo puedo hacer. And I can't do it. Solo Dios lo puede hacer. Only God can do it. La basilea de Dios lo puede hacer. The basilea of God can do it. Yo necesito de Dios tanto como tú. I need God as much as you need him. Por eso hoy graduamos líderes. That's why today we graduated leaders. De que estamos graduando líderes. How many are happy we graduated leaders? Pero hoy comienza un nuevo reto para ustedes. But today a new challenge begins for you. Ser modelos de la basilea de Dios. To become models of the basilea of God. En sus familias, hogares. In your families, your homes. Porque Dios nunca nos alcanzó para que nos proyectemos religiosos. God never saved us so that we become religious. Inalcanzables. Unreachable. Perfectos. Perfect. ¿Cuánto aquí viven crisis? Levante la mano. How many of you live through crisis? ¿Cuántos cometemos errores? Levantemos la mano. Make mistakes. ¿Cuántos pecamos? Levante la mano. Qué linda iglesia, ¿viste? Llegaste a mi iglesia bien linda. You came to a really beautiful church. Una iglesia de gente que peca.
church with people that sin. Llegamos desesperados porque necesitamos de Dios. We're desperate because we need God. Yo algún día estuve ahí. One day I was just like creyendo you, que me podía comer el mundo. Believing that I could own the world. Y me di cuenta que yo no estoy habilitado para hacerlo. And I realized I'm not capable no puedo cumplir of doing el propósito that. De Dios con mis manos. I cannot fulfill the purpose of God with my hands. Solo Dios lo puede hacer en mí. Only God can do it through me. Solo así mis hijos estarán seguros en un futuro. Only then my children will be safe, secure mundo, in their future. Because como of the está world, en el mundo, ¿qué te queda? What's left, agarrate left la bolsa for de you? Valores? To grab on the stock market? Por ahí me escribieron un texto. Somebody texted me. Dile al lado lo que va a decir el pastor ahora. What the pastor is going to say now, tell someone. No es para que entre en pánico. It's not for you to panic. ¿Qué vieron? Cuídense de los ataques nucleares. They said, be careful with the nuclear attacks. Y I don't know. Yo no sé. Yo creo que hace 2000 años cayó una bomba nuclear en este mundo. I think 2000 years ago a nuclear bomb fell into the world. Y fue la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. And it was the death of Jesus on the cross. Y los efectos de salvación, libertad, poder a las naciones enteras. And the effects of power, salvation for the nations. No sé qué va a pasar. I don't know what's going to happen. Pero yo dependo de Dios. But I depend on God. Mi familia depende. My family depends on Mis God. Hijos dependen de Dios. My children depend on God. Que esto te dé seguridad. May this give you security. Cuando vea la televisión. When you turn on the TV. Que lo que te dé seguridad. What brings security. Es que estás bajo la mano poderosa de Dios. Is that you're under the powerful hand of God. Algo grande va a pasar. Something contigo. Great is going to happen with ¿Lo crees? You. You believe that? Yo quiero que le diga a alguien algo grande va a pasar con tu I vida. I want you to tell someone póngase something great is going to happen favor. With your life. Dígale a alguien, póngase de pie y dígale algo grande va a pasar tell contigo. Someone something great is going to happen with you. Escúchame, vienen ingredientes para tu vida diferentes. Listen to me, new ingredients are coming for your life. Dígame amén, por favor. Say amen, please. Ingredientes nuevos. New ingredients. Bendición que Dios trae a tu casa. Blessings that God brings to your homes. Pero todo llega por un cambio de mentalidad. But everything comes through a change of mindset. Por eso el enemigo está robando la mente de los jóvenes. That's why the enemy is after the minds of the youth. Porque él sabe que si cambia la mente de ellos, because he knows if he changes their minds, ellos rechazan la autoridad y el orden de Dios. They'll reject the authority and order of God. Y por ende el final es maldición y separación. And therefore the end is curse and separation. Dios está levantando una generación de hombres y mujeres valientes. Of brave men and women. Tú eres el próximo líder. You are the next leader. Del ejército de Dios. Of the armies of God. No siempre de iglesia. Not always of ecclesia. Pero de Dios siempre. But of God always. Donde estés, aquí, wherever Colombia, you go, here, Perú, Colombia, Perú. Tú eres. You are. El soldado del ejército de Dios. The soldier of the army of que God. Que está preparado. You are ready. Con jurisdicción de Dios. With God's jurisdiction. Para extender la vida de Dios. To bring his life. Porque tú te has sujetado a la basilea. Because el reino under his government, de Dios soberano. His basilea. Denle un aplauso. Praise bien fuerte him. A nuestro Dios. Entonces quiero pedirle algo. I want to ask you something. Quiero pedirle que levante sus manos. I want you to raise your hands. Y si usted siente hacer lo que le voy a decir, if you feel like doing what I'm going to say, hágalo internamente. Do it internally. Porque yo escucho esto, because I hear this, y hay algo dentro de mí que me dice, something within me tells me, yo quiero lo de Dios. I want the things of God. Yo quiero estar bajo la cobertura del gobierno de Dios. I want to be under his covering and government. Yo quiero el orden de Dios. I want the order of God. Pero para eso, but for that, tiene que haber un cambio de autoridad. There has to be a change of authority. Mi autoridad. My authority. Por la de Dios. For God's authority. Pastor, entonces yo no sirvo para nada porque no puedo so, decidir. Pastor, I'm good for nothing because I can't decide for myself. No. Tiene que ver con confiar. It has to do with trusting. En él. In him. Rendir tu vida a él. Surrendering your life to him.
En estos segundos que nos queden. These few seconds we have left. Cierra tus ojos y. Close your eyes. Si tú tienes anhelo de abrazar. If you have this, the desire to embrace. El gobierno de Dios y que se empiece a desatar ese efecto. Government of God and to see the effect of that. Díselo a él. Tell him. Just tell him in your words. Pon en mente tu vida, tu familia, tus hijos. Place in your mind your family, your children. Recibimos tu autoridad, Señor. We receive your authority, Lord. Necesitamos de ti, Señor. We need you, Lord. Diferente. I'm going to say it differently. Por eso estoy seguro que Dios te ha traído hoy. That's why I'm sure God brought you. Porque el Padre quiere mostrar su amor en este momento. The Father wants to show you his love in this moment. ¿Te das cuenta? Su gobierno no viene a hacer daño. Don't you realize his government doesn't bring pain? No viene a controlar, a destruir, no es tirano. Doesn't come to control or destroy. Porque él es un buen He's padre. Not a tyrant. He's a good father. Que te ama. That loves you. Su único anhelo. His only desire. Es que puedas ver lo que él tiene para ti. That you can see what he has. Que naciste con propósitos en su corazón. That you realize that you were born with purposes y hará in his heart. Todo lo necesario para que eso se cumpla. He'll do what it takes to see that come to pass. Tú sabes que por mucho tiempo hemos pensado for a long time we thought que para estar con Dios that to be with God, no solamente en este mundo sino el día que partamos not just in the world but the day we die, hemos creído que hay que ser buenos we believe that we have to be good y es que people, nos imaginamos and we imagine que cielo hay una balanza. A scale in heaven. En el un lado las obras buenas, en el otro lado las obras malas. Weighing the good and weighing the bad. Y tratamos de ser más buenos que malos. We try to be better. Para ver si nos ganamos el favor de Dios. To see if we win the favor of God. Pero la Biblia dice, but
Bible says, que hay una realidad contundente, that there is a strong reality, y que todos pecamos todos los días, that we all sin every single day, y que por causa de ese pecado, and because of that sin, la Biblia dice que estamos destituidos de la gloria, the Bible says that we are disqualified from que the no alcanzamos God, la gloria de that Dios, we can't reach the glory of God. Pero escucha, but listen, pero el amor del Padre, the love of the Father, y el deseo de Él de tenerte a ti y a mí con Él eternamente, his desire to have you and I eternally with Him, y de Él colocarte dentro de su gobierno, and of Him wanting to place you inside of His government, hizo que Él envíe a Jesús a este mundo, made Him send Jesus to the world, a pagar la deuda de pecado tuya y mía, to pay our debt of sin, porque Cristo nunca pecó y murió. Jesus never sinned, yet He died. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. The Bible says that the wages of sin is death. O sea que el que pecaba tenía que morir. In other words, who sinned had to die. Entonces escucha. So listen. Dios dice, yo quiero tenerlos conmigo, pero están llenos de pecado. God said, I want to have you with me, but you're full of sin. Pero no puedo pasar por alto el pecado de ellos. But I can't overlook your sin. Cristo ve a la humanidad. Jesus, you go into humanity. Paga la deuda que ellos tienen conmigo. Pay their debt of sin. Cristo muere por nuestro pecado. Jesus dies for our sin. Antes entre el Padre y nosotros había un abismo. Before between the Father and us existed a chasm, a gap. Cuando Cristo muere, when Jesus dies, el abismo se transforma en un camino. His chasm transforms into a path. Por eso la Biblia dice, that's why the Bible says, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Jesus is the way, the truth, nadie the life. Nadie llega al Padre si no es por Cristo. No one comes to the Father but through Jesus. El que tiene al Hijo tiene vida. As Jesus has life. Y si tú hoy estás aquí, and today you're here. Es que Dios te ha traído. It's because God brought you. Y de seguro está golpeando la puerta de tu corazón. He's surely knocking on your heart. La Biblia dice, the Bible says, ahí estoy a la puerta y llamo. I'm right at the door and I call. Si alguno oye mi voz, if anyone hears my voice, y abre la puerta, and opens their door, heart, yo entraré en él. I will come in. ¿Sabes qué significa? Do you know what that means? Que en momentos como este, that in moments like this, se vuelven como el llamado de la puerta. They become like the moment where he calls, pero knocks at your heart. Solo puede golpear, no abrir por ti. He can only knock, but not open for you. Y él dice, si escuchaste que yo te llamé, he says, if you heard me call you, abre la puerta. Open the door. Y yo entraré a tu vida. And I will come into your significa life. Significa que él se sentará en el trono it de tu means corazón. That he'll sit in the throne of your heart. Y si tú estás aquí hoy, if you're here today, y tú dices, pastor, and you say, pastor, yo quiero abrir la puerta de mi corazón. I want to open my heart. Quiero dejar entrar a Cristo. I want to let Jesus come in. Quiero que Él se siente en el trono de mi vida. To sit in the throne of my life. Quiero entregarle todo lo I que soy. I want to give Him everything I am. Si ese eres tú, if that's you, yo solo quiero orar por ti. I just want to pray for you. Ahí donde estás, levanta right tu mano. You solo are, quiero orar raise your por hands. Ti. Dios te bendiga. You. Dios te bendiga. Dios los bendiga God por allá. You. Dios te bendiga allá. Allá Dios te bendiga. Dios los bendiga you. A ustedes, a ti también. Dios te bendiga. Iglesia, dale un aplauso bien fuerte. Iglesia, come on, praise Dios God. Te bendiga. God bless you. Alguien más que levanta su mano. Anyone else raise this in your hand? Permítame dirigirles en esta oración a los que levantaron su mano. Let me lead you into a prayer if you raise your hand. Y les animo que hagan esta oración como si saliera de su corazón. And I encourage you to make this your own prayer from your heart. Y Iglesia, vamos a acompañarles a ellos. Iglesia, we'll pray with them. Repitan conmigo, Padre Celestial. Say with me, Heavenly Father. En este momento recibo a Jesucristo. I receive Jesus Christ. Como mi único y suficiente Salvador. As my only Lord and Savior. Hoy he entendido. Today I understand. Que por mis obras. That through my works. Yo no puedo llegar al cielo. I'm not able to make it to heaven. Sino únicamente. But only through. Por la muerte de Jesús, the death of Jesus, en la cruz del Calvario, on the cross of Calvary, hoy tengo vida eterna. I have everlasting life today. Recibo el gobierno. I receive the government of God. Recibo la basilea de Dios. I receive the basilea. Abrazo el orden de Dios. I embrace the order of God. Declaro, I declare, que vienen tiempos, a new times, de bendición para mi vida. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Y amén. Denle un aplauso bien fuerte. ¿Cuántos reciben esa palabra? Iglesia, no te olvides. Lo mejor de Dios está a punto de comenzar. Dios te bendiga.
Gracias por conectarte en el día de hoy, familia. Seguimos con nuestra serie de Legacy. Para ver todas las enseñanzas sobre nuestra serie, puedes ir a nuestro canal de YouTube. Ahí puedes poner el botón de subscribe para ser parte de nuestra familia online. Dale un like a este video y la campanita para saber cada vez que hay un video nuevo. Abajo puedes comentar cuál fue tu línea favorita de esa enseñanza.